Ay, Layún. Hermano, yo creo que en tu lápida va a salir esa frase, ¿eh? ¿Cuál? Todo es tu culpa, Layún. ¿En tu lápida? Trajimos el iPad para poder leer a la gente. ¿Sí? No es que nos preocupamos mucho, pero la vez pasada tuvimos silla giratoria. Sí. Hoy le metimos silla normal. Ay. Y es más, se lo pusimos a Kevin, hermano, porque en verdad la gente... Hermano, solo te voy a decir una cosa. Sí. Ya hay marcas que quieren comprar este espacio, ¿eh? Este espacio. Pero son de la trisecta se está yendo. ¿Pero son de comida? Alto level. Puede haber una que tiene que ver con comida. Sí. Kevin, venía. Cuéntanos del partido, hermano. Espérate, antes, ¿podemos cerrar los temas? Es que, güey, este cabrón es el que abre 7 temas al mismo tiempo, güey. Ah, hermano, yo creo que por eso mi familia me ama, loco. ¿O no? Ay, ese viaje, hermano. Y la típica, vas hasta atrás y vas. Ah, no, esa camioneta. ¿No te fuiste, hermano, acostado ahí en el pasillo como la vez pasada? No, estaba bien frío el piso, güey. Estaba muy frío el piso. Ay, con el Kevin tenemos... ¿Lo podríamos llamar ya? No lo llamemos así. ¿Qué? ¿Cábala? No. Es que un día ya nos tenemos que ir adelante, hermano. Eso es ser masoquista. Es que atrás está a gusto hasta que empieza a saltar el carro. No, güey, qué madrazos te vas pegando en esa mierda, ¿eh? No, aparte que... Pero te era adelante igual. Es que yo al final iba atrás, güey. Me robaban el lugar de adelante, hijos de su pinche madre. Aparte, el vato que iba manejando veía un tope y le aceleraba. O sea, en vez de bajar, aceleraba. Ah, o sea, puñetón encima. Sí, no mames, o sea, yo salté 2 veces, literal, de la puta de esta, güey. Y dormido. Es que dormido. Y no puedo dormir. Gente, contexto. Son unas van que viajamos, negras, grandotas. Y siempre, no sé, con este Gil llegamos al último. Y siempre está libre el último lugar. Pero ya como que nos gusta. Sí. Es que es bacán irse al final. Nos anda viendo todo el mundo, ¿eh? Porque mandando mensajes. Ahí tira ahí el chiste para adelante. Ah, muy bien. Y esa persona que... ¿Dueño México? Es dueño de México, es correcto. Deja que termine el tema. Ok, si no, termina el tema, perdóname. Sí, tienes razón. Ver, no, y solo quiero decir que contigo, con el Kevin nos vamos hasta atrás. Sí. Y al principio el diálogo muy bien, pero cuando ya nos empezamos a quedar dormidos, hermano, esa es tortícoli, esa cuestión, es fractura de cuello, no sé cómo se dice. Es una mierda. No, aparte yo iba a dormir así. Porque no había dónde recargarse, ¿me explico? La casa estaba muy duro para hacerle así. Te voy a grabar la próxima vez. Iba así. Igor, ¿ya concentras el próximo partido o todavía no? Ah, les presento el que era antes mi compañero y el nuevo. ¿Es tu roomie ahora? Así vamos a hacer. Terrible traidor, güey. Bueno, pero le gustaba ir solo, güey. Pues que se quede solo, tengo otro. El perro decía que le gustaba ir solo. No, ¿quieres ver los mensajes? Todo me decía, por favor, quiero estar contigo. No, ahora sí, le escribí porque dije... Esperen, que el Layún... Gente, vayan a buscar un té, que el Layún está ocupado. Hubo un día de una plática muy buena, hermano. Eso lo debes extrañar. Todo depende. Que nos fuimos... Llegamos tempranito a Leo. No sé si estaba Quiño al principio. Henry. Ay, ¿quién era el otro? No me acuerdo, hermano. Pero esas pláticas que había aquí... O sea, yo me gusta ir al gimnasio antes. Sí. Y se empezó a alargar, y se empezó a alargar, y se empezó a alargar. Y al final fui, no sé, como 10 minutos al gimnasio, pero porque estaba muy buena la plática. ¿Pero de qué era la plática? Para ver si las extraño o no. ¿Cómo lo digo? ¿Qué? ¿Cómo lo digo para...? Es un tarado, güey. Me dice, no extraño las pláticas. Y le de qué era la plática para saber si las extraño o no, güey. Y se quedó callado, güey. No, vas a romper la mesa. Era sobre... Solo sobre fútbol, hermano. ¿Quieren el tatuaje? Más bien, dicen qué tatuaje te vas a hacer tú. Mi apuesta era... Oye, ¿el Layún tiene tatuajes? No, ¿verdad? ¿Layún? Sí. Está lleno de tatuajes, sí. Son feos, pero sí. Mira, después le decimos que muestre el que está en la espalda. No. ¿Qué es? Entonces, ahí le decimos. Vamos a hacernos el escudo de la trisecta. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Yo con el chapa aposté y nos sacamos una foto y nos vamos a hacer la silueta. ¿Me entiendes? ¿Y tú y chapa qué? Porque Chapa me va a regalar el tatuaje y él salía con él en el tatuaje y el beneficio de él es que sale en el stream y el beneficio, sí, el tema mío es que aprovecho para pagar la apuesta. No, ¿y Layún y yo qué? Pero si quieres nos sacamos una los tres y hacemos... ¿Te gusta ese, el de la silueta o no? Sí, a mí, bueno, es que a mí me imagino tu silueta, una línea nomás, ¿no? Así toda culerota. Un poste, un palo. No, pues Gilberto. No, a mí la foto... Tú sabes que van a salir mis manos así. Bueno, se va a ver mi puro codo porque soy la silueta. Pero hermano... No sé.
Aparte, según la Jun dijo, mandan ideas, le mandamos todo y no he hecho nada. ¿Te acuerdas? Que la coronita... Bueno, a eso me refiero, que tiene muchas cosas. Mm. ¿A quién le están hablando, güey? Hola, mi bebé. Hola. Oye, dile, estoy viendo tu stream y dile al Kevin lo que te dije hace un poco, lo del cuello. ¿Qué me dijiste, mi amor? A ver, repítemelo, por favor. A ver, mi amor. A ver, ¿qué era? Que ya sabemos por qué te dolía el cuello. Cuando te golpearon, vi el cuello en ti. Por el pelotazo. Por el pelotazo. Sí, es verdad, mi amor. ¿Mal tiempo? No, así estoy bien. ¿Botellitas, chicas? No, amigo, estoy bien. Tengo mate. ¿Pero por agua? No, de verdad. Yo aquí le doy. ¿Verdad, sí, hija? Sí, tienes razón. La vez pasada me bastó el agua. La gente de aquí le está diciendo el cuello que y quedó medio tontito. Le da gusto que no vengas como... como viejo. Como vagabundo. Ya, pero es que tú les das cuerda, ¿ves? No, yo no, princesa. Yo no, aquí, ve Lele. Todo el mundo dice... Hoy le metí, ¿viste? Hoy no está mal mi outfit. Por eso dicen que hoy están contentos con tu outfit. Mis compadres de Adidas, hasta que me mandan ropa de joven, güey, me mandaban pura ropa de anciano también, güey. No es cierto. Mándenme un clip, por favor, de eso para mandárselo a las Adidas. Andrés Laván, hermano, muchas gracias. Y mi queridísimo Manu Sánchez. Me consintieron hoy, ¿eh? Sabían que había trisecta y me mandaron especialmente este outfit para la trisecta. Qué bueno, está bacán, está bueno. ¿Y a ti qué te lo mandó Luigi? Luigi Buitrón, ¿no? Lucho Guatón. Malísimo, güey. Oye, el otro día que a propósito, el otro día que el Chapa llegó tarde. Sí. Este güey supuestamente estaba armando mi set. ¿Quién? El Chapa, ¿tú sabías? No. Ah, sí. Sí sabía. Y era sorpresa, güey. Era sorpresa, güey. Ah, sí. ¿Viste que me estabas preguntando, güey? Sí, pues, ya está. Y que te tiré largas. ¿Y por qué largas, no me haces eso a mí? Porque, espérate, bueno, deja que termine el... Es que hay que comprarte muchas cosas. Mira, primero, voy a hacer como que no sé y la avisas. Escucha. Y llego y... Bueno, eso pasó. Pero te voy a decir algo. Es que tienes que tener una mujer. Déjeme hablar. Tienes que tener mujer. Porque a mí el que me escribió fue Chapa para decir... Está mi madre. Ah, pues hay que decirle a tu mamá que tenga una sorpresa. No, o ver una novia para el momento. Necesitamos una novia para Kevin solo para armar el set. ¿Quién se rifa? Y por favor, pongan su nombre, postúlense para ser la novia de Kevin solo para el set. Es una temporada corta. ¿Temporada corta? ¿Cómo te gusta? Ya está. Estás bien idiota, güey. Hermano. Voy a decir todo lo que me has dicho de tu relación, no, güey. No. Me está calentando, güey. ¿Por qué? No te calientes, hermano. Hermano. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Está bien terminar alguno de los temas de la vez pasada. No está mal. Escúchenme, yo tengo una duda seria. Y aquí va. Y me la dijo una persona que creo que no tiene las condiciones para haberme lo dicho. Pero me dijo, hermano, estaba viendo el stream de ustedes. Sí. No, pero nos tratamos así de cariño. Sí. Y estaba viendo el stream de ustedes. Me dice, güey, dejen de... En broma, no era en serio. Medio. Dejen de decir tantas groserías, que mi hija los estaba viendo y se mataba de risa. Mierda. Tus hijas también lo ven, güey. Exacto, pero aquí perdón. No, aquí quiero explicar lo que pasa conmigo. Y me voy a lavar las manos solo. No, tengo hijos. No, pero ustedes me pueden decir. Primero le dije, güey, pero es que esto no lo hacemos en horario para menores, hermano. ¿Qué hace tu hijo en Twitch? Y ahí se mató de risa. Pero después seguimos hablando. Y lo que pasa conmigo, yo como extranjero, por ejemplo, yo en Chile yo no utilizo muchas groserías, ¿me explico? A diferencia de lo que se usa naturalmente. Ajá. ¿Qué estás queriendo decir? Entonces, cuando yo aquí, por ejemplo, yo no dimensiono un vete a la verga. Para mí un vete a la verga es vete para allá. Sí. Sí, es que... Porque es, no tengo culturalmente... Es que es eso. Normalmente... Pero es que es eso, o sea, porque... Sí, o sea, si yo te vete a la verga no es sorpresa. Para mí, o sea, por ejemplo, hoy día... Ajá. Otro ejemplo. Bueno, la Trini. Termina la. Sí, termina, es que voy hacia allá. Decir. No, la Trini. No, güey, te empiezas ahí y de repente ya está. La teoría. Saturno, güey. El que quiere explicar. Vamos a la Tierra plana contigo, güey. Güey, cuando la gente lee. Es muy buen tema. Le gusta llegar. Eso es muy buen tema. Te lo juro. Estoy refiriendo. Me salen muchos videos y yo ya creo más en la Tierra plana que en la circular. Sí. Sí, se está grabando el stream, América, y se va a subir en el canal de YouTube, ¿eh? Ya, por fin. Que se pongan truchas, ya está todo. ¿Qué pasa con eso? ¿Entonces puedo seguir expresándome así o qué pedo? Ah, ¿me vas a dejar? ¡No lo vi, güey! ¡No lo vi, te lo juro! Pensé que estaba como explicando.
termina. La yo gente dice sí, puede. A ver, para mí, para empezar. A ver, sí, cierto, porque el otro día un güey dijo que yo digo muchas malas palabras. Sí, ¿quién? A ver, somos muy, muy mal hablados, pero porque así somos entre nosotros. O sea, no exacto. Estamos fingiendo, ni estamos queriendo decir grosería. ¿Podemos? Porque queremos quedar bien. No, pues así somos cuando nos juntamos los otros tres. Otra preguntita a la gente. ¿Podemos decir malas palabras? A ver, déjame ver si puedo hacer ya encuestas, güey. Pero ¿por qué dices malas palabras? No es una mala palabra, sí. Bueno, ¿puedo expresarme como me expreso normalmente en mi vida cotidiana? Sí, pone el vete a la verga, el güey, no mames. ¿O quieren chingar, que te... chingar? Ya se puede, ¿son groserías? No, es que todos dicen que sí, güey. ¿Ah, sí son groserías? No, pendejo. Wow. Ah. Que sí podemos expresarnos. Sí, es que imagínate, hay que intentar hablar correcto, a ver si se puede, güey. ¿Tú sea, crees que podrías? No, al lado tuyo no. ¿Qué me estás tratando de decir? Güey, o sea, uno se asemeja a la gente que te rodea siempre. ¿Me entiendes? ¿Qué me estás tratando de decir? O sea, ¿y qué pasa si yo te hablo como chileno? O sea, ¿me pega lo chileno? ¿O no me entenderías? Bueno, Dávila. A él me costaba entenderle. Sí, pues Vitoco hablaba todo el rato en chileno. Ah, no, sí. Oye, ¿qué has hecho desde que te retiraste, güey? No mames. Aparte de valer verga. Juegas. Bueno, mi hermano, no, ¿qué he hecho? Nada. O sea, ¿qué haces? O sea, si ya no mira, te levantas, ahí te va. ¿Cuál es tu rutina? Mi rutina, ahí te va. La semana pasada, bueno, esta que está terminando. ¿No extrañas? Tengo que confesar que todavía no, pero yo creo que porque no ha pasado suficiente sí, tiempo. Ahorita estás como si estuvieras de vacaciones. Exacto, suficiente tiempo sin que ya no tenga fútbol. Yo creo que eso es lo que está pasando. Okay. Pero entonces estás contento. Sí, estoy muy contento. Wow, ¿por qué dijiste eso, hermano? ¿Por qué? Alimentas ¿sí? algo que hay en mi corazón. Es que te voy a decir qué pasa. Y voy a hacer un paréntesis y me vale madres si les da hueva. Me preguntaron y se chingan, perros. No, yo te pregunté el... Por eso, espérate, antes, no, ¿quieren escuchar el momento aburrido del stream ahora o al final? No, espera. Ahora, le chúpala. ¿Cómo te vas a levantar a las 6:30? Porque llevo ahora a los niños a la escuela, hermano. Ah, que te quejaste, ¿ah? Que dijiste, qué culo es eso, ¿no? Sí. Qué lindo, ese es mi sueño. ¿Llevo a los niños a la escuela? Qué terrible. ¿Tú llevas a los niños a la escuela o no? No. Bueno, ya los llevarás. Sí. Es que, hermano, era cosa de ver a la Jun cuando llegaba a entrenar, hermano, con los ojos por acá. No así. Mames, güey. Pero porque era una mierda. ¿Sabes qué pasa? Que antes, como no tenía que tanto acabes, tiempo dice, para mí... Acaba, dice. No, como no tengo tiempo todavía para todavía no mí, empieza, ¿eh? No, hijo de puta. No, no están diciendo eso, pero sí acaba. Ah, eres un pendejo, güey. Ya estaba yo buscando para ver si decían. Acaba. Tu rutina, cábala. Ah, bueno, vale. Sí, me despierto, llevo a los niños a la escuela. Ok. Luego, esta semana tuve que grabar unas cosas en la mañana, de 9 a 11 más o menos. ¿No desayunas entonces? No desayuno. Okay. Estoy intentando hacer ayuno intermitente hasta la hora de la comida, de la cena a la comida. Vamos a ver cuánto tiempo me dura. Sí, o sea, ayuno y. Ok. ¿Qué? Y abstinencia también. ¿Eh? No, pregunto si la gente de tu edad o retirado, ¿cómo es la cosa ahí? No, papi. Papi, la verdad es que... Pero eso tiene que ver con el matrimonio, huevos. Ah, perdón. Pongo eso de mientras a lo que regresa. Sí, a ver, ¿qué opinas? Yo me retiro a lo más alto, puede ser que tiene la expectativa de ser campeón en ese torneo, güey. ¿Te imaginas, güey? No ha ido bien, güey. No se va a dar, güey. Jugar chingón, hermano. No se va a dar, güey. No mames. Sí. Ya sabía. Y aquí te lo digo. ¿Viste quién se otra barrita? Ah, que la verga, güey. Es que yo no lo puedo pensar, güey. El yo que lo piense él está bien, güey. Eso bueno, es, eso bueno, sí, sí. Perdón, Miguel, pero mejor para mí que te vayas por la puerta de atrás, hermano. Sí. Hiciste una carrera increíble, güey. Jugaste en Europa, Sevilla y todo, Porto, güey. Hiciste una linda carrera, pero este año nosotros tenemos la ilusión del bicampeonato también, hermano. Ah, el bicampeonato, es que es verdad, güey. Así que la verdad, no. Yo voy a empezar, el gordo es una bestia, hermano. El gordo es un grande, güey. Lo que sea de cada quien. Es una bestia, güey. Lo que sea de cada quien es un crack. Pues a ver, mi opinión... Y no... La verdad, no me lo tomé a mal cuando lo vi. No, pues. Pero te voy a decir por qué. Porque no lo dijo en plan mamón, ni de que, nada, chíngate, y no, tú no vales nada. No, lo dijo muy bien. O sea, fue muy, muy buena gente comentando de que, no, ojalá, tuviste una muy bonita carrera, todo, pero, este tema. Entonces, con André tengo muy buena relación por ahí. La gente piensa que no por la vez que jugamos en la liga y que nos pusimos frente a frente. Y al final, ahí viene el otro, güey.
al final, güey, no, nos llevamos bastante bien. Lo único que te voy a decir es que hay una palabra ahí que me gustaría utilizar y dijeron que nosotros tenemos la ilusión del bicampeonato. Tigres, sí. Sí, Tigres. El único bicampeón eres tú, papu. ¡Ay, hermano! Oye, me cuesta agrandarme, me cuesta agrandarme. No, agrandarme, no, no te cuesta, hijo de puta, no te cuesta. Me da vergüenza, güey. Ni tantito te cuesta, gente. No, pero me da vergüenza. No se dejan engañar por su falta, por su falsa... Modestia. Humildad. Falsa modestia. Oye, hermano. Mira, pon este acá, güey. Recuerda que me manchas, coño. Miguel, pero qué chingón que lo tomes así, hermano. Porque de repente... Le iba a tomar así. A ver si sale. Mira el pendejo. No, hermano. Yo le voy a hablar con tu mamá, hermano. Te caíste muchas veces de niño, qué pedo. Sin duda. El Kevin, por favor, manden al Kevin como bebé. Uy, tengo todos tus memes guardados, pon día a subirlo. Mira. Así que se cayó en la cama. Mira, Kevin, mira, se cayó en una montaña. Mira. El Kevin se cayó en la cancha. El que... Hazle así. ¡Lo vemos! Así. ¿Cómo así? Así, mira. No mames, así. Eso, güey. Así. Pura trisecta, pa.